¿Qué te pasa? Lo siento, pero no entiendo tu idioma. Descansa mientras reviso las otras trampas. ¿Qué me sigues, Mike? Como no te quedes cerca de mi cabaña, voy a buscarme un perro policía que te eche. ¿Lo sabes? Escucha, quédate aquí hasta que regrese. ¡Hola, Jim! ¡Hola, Brent! Te eché de menos la semana pasada. He estado viajando por ahí durante un par de días. Pensaba que vendrías. Bueno, he estado muy ocupado. La madera de lo alto del valle tiene buen aspecto. Dentro de poco tendré que pedir leñadores. Bien, creo que tendrás suficientes manos. Nunca había visto el lago tan alto, Jim. Sí. Supongo que eso significa que los granjeros tendrán más agua esta temporada. Pobres diablos, el verano pasado casi se quedaron secos. Me gustaría ayudarles. Ya tienen problemas incluso cuando pueden regar. ¿Qué tal las trampas este año? Muy bien. Ojalá hubiera tenido esta trampa puesta ayer. Podría haber caído en ella Clint Beasley. Estuvo husmeando por allí con 5 o 6 de sus hombres. ¿Qué quería? No lo sé. Dijo a uno de sus hombres que hoy vendría a verte. Le advertí que se mantuviera alejado de aquí. Solo quiere dar más problemas. Ya tuviste suficientes problemas con los Beasley. No creerás que yo maté al hermano de Beasley, ¿verdad, Brett? No tiene importancia, Jim. Nunca se la di. Pues no lo hice. 2 de los propios hombres de Beasley lo mataron. Yo también intenté hacerlo cuando le sorprendí robando mi madera. Eso le dio el pretexto para culparme. Y el jurado nombrado por Beasley me mandó a la cárcel. Aquí todo el mundo lo sabe. No me gustaría que Beasley se quedara con estos lagos. Yo tenía muchos planes para ellos. ¿Dónde se habrán metido los 2 hombres que mandé llamar? Deben estar por algún sitio, trabajando. No han empezado a hacer esa compuerta que me prometieron. Ya veo por qué. Muy bien, Big. ¡Eso es! ¡Agarra la cabeza! ¡Eso es, eso es! ¡Vamos, Big! ¡Vamos! ¿De dónde han sacado esa mula? La trajeron. Es un combate. El próximo campeón del mundo y su entrenador. ¡Vamos, Big! ¡Vamos, Big! ¡Vamos! ¡Agárrala! ¡Vamos! Yo apuesto por la mula. Todavía no la ha derribado. ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡A los hombros! ¡A los hombros! ¡Vamos, Big! ¿A los hombros de quién? ¡Súbela, súbela! ¡Así! ¡Cógela fuerte! ¡Se tambalea! ¡Vamos, Big! ¡Vamos, Big! ¡Ya la tienes! ¡Está en el suelo, en el suelo! ¡Está encima, no! ¡El vencedor! ¡Ha hecho trampas!
¿Qué trampas? Ha sido un combate muy justo. No, ha sido justo. Bueno, ya me dirás quién ha ganado, Jim. Tengo que poner una trampa más. Está bien. Bueno, Gainer, ¿está de humor para hablar de negocios? No tengo nada que usted pueda comprar, Beasley. Es usted muy testarudo. Le ofrezco la oportunidad de salir con algo en el bolsillo. Los derechos sobre este lago pasarán a mí en cuanto llegue el momento, y lo sabe. No conseguirá nada de lo que me pertenece. No estoy tan seguro de que le pertenezca nada. Un presidiario no tiene derechos, ¿verdad? Yo no lo haría, Beasley. Se lo digo por última vez, Beasley. No venderé estos lagos. Si sabe lo que le conviene, lo hará. Ya le ha oído. Está decidido a conservarlos. No puede hacerlo. Ha perdido sus derechos. En 10 días pueden pasar muchas cosas. Claro que pasarán. Y cuando pasen, no lo olvide. Le ofrecí comprárselos. ¿Qué es eso de los 10 días? El gobierno va a conceder el título de propiedad a todos los granjeros de esta zona el primero del próximo mes. Me temo que no me lo concederán a mí, debido a esa sentencia. Pero si has tenido esta propiedad durante 20 años. Me temo que eso da igual. ¿Qué piensas hacer, Jim? Creo que tengo una forma de vencerle. Cederé todos mis derechos a alguien de mi familia. Alguien que responda por mí. ¿No te he hablado nunca de mi sobrina? Pues Alice llegará aquí mañana. Va a vivir conmigo. ¡Qué bien! ¿Por qué no vienes a cenar con nosotros? Bueno, no sé. Tengo el presentimiento de que cambiarás tus ideas sobre las mujeres. Tal vez. De todas formas, pondré un plato más para ti. Lo que te pasa es que tienes miedo de Rodney. No puede hacerte daño. Sí, pero... Tienes que aguantar el tipo y mirarle a los ojos. Claro, es que... Todo tú... ¿Qué haces? Tenemos que volver al trabajo. Tenemos trabajo, sí, claro. ¡Mírala a los ojos! Menuda tormenta, Mike. Venga, tenemos que escondernos. El capataz de Jim Gainer y los hombres de Beasley. Vamos, sube, Mike. Algo se está tramando. Creía que Beasley estaría aquí. Ya vendrá. Encended fuego. Estoy calado hasta los huesos. ¿Para qué nos ha hecho venir hasta aquí Beasley? No lo sé. Más vale que sea por algo importante. Yo tengo algo importante para él cuando llegue.
quítate de en medio. He decidido echar de una vez a Rainer. Tal vez lo haya decidido demasiado tarde. ¿Sí? ¿Qué quieres decir? Ha hecho venir a su sobrina. Llegará mañana. ¿Sabe lo que quiere decir eso, verdad? Así que por eso dijo que podían pasar muchas cosas. Él se quita de en medio, lo deja a nombre de ella cuando comience el registro, siempre que ella esté viviendo la propiedad. Creo que eso es lo que piensa hacer. Y yo creo que ella no llegará al rancho. Va a ir al pueblo a recibirla. No, nunca abandona su propiedad. Haz que sea Jer quien vaya por ella. Yo tendré a mis hombres esperándoles en el camino. Vuelve al rancho antes de que Gainer te eche de menos. Sabéis lo que quiero que hagáis, ¿verdad? Traed aquí a esa chica. Venga, vámonos. ¿Por qué siempre quieres tirarte sobre la gente? ¿Qué te parece la idea de Beasley de secuestrar a esa chica? Tenemos que alejarla de este rancho, ¿no? Sí, lo sé, pero... ¿Cómo vas a hacerlo si no? Estamos con Beasley en ese asunto y tenemos que seguir hasta el final. Tú y yo vamos a sacar más de esto que cualquiera de los hombres de Beasley. Así debe de ser, arriesgamos más. Si Gainer se enterara de que trabajamos para Beasley, entonces... Podemos asumir el riesgo. ¿Te lo ha prometido Beasley? Nos quedaremos con el rancho de abajo. Lo único que él quiere son los lagos. ¿Todo está preparado? Claro que sí. Gainer ni siquiera abrió la boca cuando le dije que Jake iba a ir a Cameron a recibir la diligencia. Creo que deberíais iros ya a Cameron. Jake y yo llegaremos a tiempo para recibirla. He estado pensando que hace mucho que no veo a mi sobrina. Debió ser antes de que yo viniera a trabajar para usted. Y eso hace ya más de 5 años. Así es. ¿No te parece que tendrías que ir dándoles la paga? Para eso venía a la casa. ¿Qué tal va todo por los lagos, Jim? Bastante bien. Brett Dale va a venir un día de estos. ¿Sí? Me gustaría verle llevando el rancho de abajo. Muchas cosas cambiarían aquí. No empieces a quejarte otra vez, Matt. Adiós, adiós y gracias. Señorita Gainer, soy amigo de su tío. Oh, sí. Creí que vendría a recibirme. No podía dejar el rancho, pero me lo ha encargado a mí. Este es el Sheriff Blake, señorita Gainer. ¿Cómo está usted? Bien. La sobrina de Gainer, ¿eh? Sí, le estaba diciendo que él no ha podido venir. Ha venido en su lugar. Todo el mundo parece saber que ha venido en su lugar. Todos esperábamos su llegada, señorita Gainer. Ahí viene. Oh, aquí está. Bueno, Jake, aquí está tu pasajera, preparada y esperándote. Así. Jake, ¿qué tal tú? Bien. Dale recuerdos de mi parte, ¿quieres? Dile que dentro de un par de días me pasaré a verle. Descuide. Cuida bien de tu pasajera, Jake. Lo haré. Adiós, adiós, señorita Gainer. Adiós. ¡Ahí viene! Yo lo llevaré el resto del camino. ¿Estás solo? Los muchachos vienen detrás. ¡Vamos!
¡Suélteme! ¡Déjenme bajar! Antes de que se enfade, le diré que acabo de salvarla de ser secuestrada. ¿Secuestrada? ¿Y qué es lo que ha hecho usted? No lo creo. Lo creo o no, se viene conmigo. Estoy intentando ayudarle a usted y a su tío. No es verdad. Sé quién es usted. Es uno de los hombres que intentan robar los derechos del agua de mi tío. Se está equivocando, señorita. ¿Y por qué no me lleva con mi tío? Lo haré. En cuanto esos hombres dejen de buscarla. ¡No! Eso es, siga haciendo ejercicio, si no se quedará congelada. De esto. Seguro. Ya estoy arrepentido. No fue culpa mía, Clint. Me engañó. Creí que era uno de la banda. Ya. ¿Dónde está la cabaña de Dale? No lo sé. Arriba, por las montañas. Jake, sigue y dile a Gainer que Brett Dale ha secuestrado a su sobrina. Vamos. Está bien. ¿Para qué servirá eso? Gainer sabe dónde vive Dale. En cuanto se entere de esto, irá a buscarle. Así que síguele. Yo esperaré a que paséis. Vete. ¿No ha venido? Sí, pero... ¿Dónde está? Brett Dale se la ha llevado. ¿Brett Dale? Sí. Espantó el caballo, la cogió en vilo y se la llevó. Reuniré a los hombres. Espera. Si la tiene Brett Dale, debe haber una buena razón. Ensíllame un caballo. Bien. Vete, Jake. ¿Qué ocurre? No ha salido bien. Brett Dale tiene la sobrina de Gainer. ¿Y Gainer sabe lo que ocurre? No. Y no lo va a saber. ¿Sabe dónde está la cabaña de Dale? Sí, subiendo Fiscaño. Cortamos madera allí el otoño pasado. Ensilla un caballo, nos llevarás a Beasley y a mí hasta allí. ¿Dónde está Beasley? Esperándome, íbamos a seguir a Gainer, pero esto es mejor. Llegaremos antes que él. Ya hemos llegado. Será mejor que entre a secarse. No. Salvaje ahí fuera. Ese gato no le hará daño. De gato nada, es un puma. Los gatos aquí son más grandes. Es el aire de la montaña.
Quítese los zapatos y las medias. ¡Chis! ¿Quiere que lo haga yo? Entiendo. Vamos a aclarar una cosa. No me gustan las mujeres, nunca me han gustado y nunca me gustarán. No me interesan sus problemas. ¿Y bien? Meta ahí los pies. No lo haré. Ah, está demasiado caliente. No, está bien. Ahora el otro. Va a buscarse muchos problemas por retenerme aquí. Me arriesgaré. Tío Jim me estará buscando ahora mismo con 100 hombres. Sería embarazoso que todos quisieran cenar, ¿verdad? Pero creo que tengo suficiente comida para usted. ¿Cuántas lonchas de bacon quiere? Ninguna. ¿No le gusta el bacon? ¿Qué le gustaría? No quiero nada. No se mueva. Un momento. ¿Cree que puede alejarme del rancho de mi tío hasta que sea demasiado tarde para ayudarle? Sí, pero escuche, yo... No lo conseguirá. Coja esa silla y sígame. No se acerque o disparo. No puede disparar. Tiene el seguro. ¡Suélteme! ¡Suélteme! No vuelva a intentarlo. Próxima vez le mataré. Si lo hace, volveré a darle unos azotes. Échate. No pasa nada. Es Mike, el marido de Betsy. ¿Uno de sus gatos domésticos? Tal vez quiera uno. Tengo tres más fuera. ¿Va a dejar que se quede aquí? No le hará nada. Es decir, si vuelve a meter los pies en agua y se queda tranquila. Quítese esa falda mojada y póngase esto. Mike, mira hacia el otro lado. Prepararé la cena mientras la dama se cambia. Thank you.
Más vale que se lo coma. No habrá nada más hasta mañana. No tengo hambre. Aquí arriba no se puede desperdiciar la comida. No va a comerse esto. Está bien. Se lo daré a la familia de Mike. Les gustará. Prepárese para ir a la cama. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? He dicho que ya es hora de que se acueste. Aquí nos levantamos temprano. ¿A dónde va? Fuera. ¿Me va a dejar sola aquí? Mike es mejor guardaespaldas que yo. No le hará nada mientras no intente irse. Buenas noches. Creo que el café todavía está caliente. Esa es la cabaña de Dale. Mira, ahí está su caballo. Aquí llega Gainer. Ve a buscar al sheriff. ¿Al sheriff? Sí. Dile que traiga dos o tres ayudantes en los que pueda confiar. Supongo que sabe lo que hace. Desde luego. Me quedaré aquí para vigilar a Dale. Apuesto a que Gainer nunca pensó que lo velaría la noche que muriera. Hola, Betsy. ¿Qué tal estás? ¿A dónde te crees que vas, eh? ¿Quieres hacerte fuerte, eh? Vamos, volved ahí dentro. Venga, dentro. Volved dentro. Parece que hoy estás de mal humor. Oye, Betsy. Podrías empezar a enseñar modales a tus chicos. Tres gatitos juntos, ¿eh? Mike, ¿qué se siente al ser padre? Pensé
pensado que le gustaría verlos. Son de Mike y de Betsy. Ven aquí. Creo que son demasiado pequeños para eso. Les enseñaremos. Está bien, vamos. Ahí. Venga. Oye, ¿dónde vas? Venga, vamos. ¿Cómo se ha hecho esa herida? No es nada, solo un arañazo. ¿Cómo han tardado tanto? Hemos venido lo más deprisa que hemos podido. ¿Eh? ¿Dónde está? Y bien, ¿quién ha sido? Da igual quién haya sido. Va a detener a Brett Day. ¿Day? Él secuestró a la sobrina de Gainer, ¿no? Sí, pero... Pues Gainer vino anoche aquí para llevarse a la chica. Day le mató. ¿Entendido? Rod, súbelo a tu caballo y llévalo a Cameron. Será su primera visita allí en 5 años. Vamos. ¡Oh! ¡Qué monos! Oh. Prepárese. La llevaré al rancho de su tío. Tenemos compañía. Adelante. Queda detenido. Por asesinato. ¿Asesinato? ¿De quién? De Jim Gainer. ¡No! Lo siento, señorita Gainer. ¿Cuándo ocurrió? Esta noche, o probablemente esta mañana, temprano. No he salido de aquí desde ayer por la tarde. Bien, no ha tenido que alejarse. Lo hemos encontrado ahí fuera, apuñalado por la espalda. ¿Se le ha matado usted, Beasley? No le haga caso. Dale lleva detrás de la propiedad de Gainer desde hace mucho tiempo. Siempre tuvieron problemas. Y haber traído aquí a su sobrina no va a ayudarle. Adelante, sheriff. Vamos. No sé cuánto de esto se habrá creído, pero este hombre es enemigo de su tío. Desde hace años, haga lo que haga, vaya cuanto antes al rancho. Lo siento, señorita Gainer, pero solo he hecho lo que su querido tío Jim hubiera querido que hiciera. Voy a llevarla a mi casa, donde estará cómoda y segura hasta que lo solucione todo. Gracias. Bueno, la esperaré fuera mientras se prepara. ¿Qué lleva ahí? 3 cachorros de puma. Y se acabó. Bueno, vuelve al rancho y vigila las cosas. Cuando esté listo para trasladarme, te lo haré saber. ¿Eh? Sheriff, mire lo que he encontrado. Creo que no le gustaba cómo estaba tratando a sus cachorros, Beasley. Sí. Sujeta esto. Es
está lista, señorita Gainer. Aquí está, montará en mi caballo. Está muy alto. ¿La ayudó, señorita Gainer? ¿Sí? Vamos. Ya está. ¿Está cómoda, señorita Gainer? ¿Verdad que estaban bonitas las flores en el entierro? Todo Cameron parecía estar ahí. Ha sido el señor Beasley. Ha hecho que todos cerraran y fueran allí. Me sorprende un poco que su bondadoso Clint hiciera todos los preparativos para el entierro de Jim Gainer, sobre todo cuando eran tan enemigos. Bueno, no se llevaban bien, pero el señor Beasley ha querido reconciliarse dándole un buen entierro. Gracias. ¿Cuánto tiempo va a vivir con ustedes? El señor Beasley no lo ha dicho. Parece una jovencita muy delicada. No la he visto demasiado bien en el funeral. ¿Qué tal lo está llevando? Bastante bien. Llevaba mucho tiempo sin ver a su tío. Los jóvenes nunca llevan luto mucho tiempo. ¿Es guapa? Hay que tener cuidado cuando hay jóvenes en casa. Yo no le daría a Clint Beasley la oportunidad de estar cerca de una hermosa jovencita como ella si me dejara los huesos trabajando y llevara tanto tiempo con él como lleva a usted. No a su edad, amiga mía. Reddell ha sido condenado. ¿Por asesinato? Sí. Van a ahorcarlo por la mañana. Nadie me convencerá de que Breakdale pudo hacer algo al jefe. Beasley dice que despidas a los hombres. Todo está listo. Vuelve al pueblo y dile que de acuerdo. Matt. Reúne a los hombres. Quiero hablar con ellos. ¡Eh! ¡Venid, muchachos! Nos llaman. Muchachos, van a venir nuevos hombres a trabajar en este rancho. Acabo de recibir la noticia, pero no tengo nada que ver. Eso es lo que quería decir. Tengo orden de despediros a todos. Es un poco brusco, Mulvey. Tendrás que decírselo a Beasley. ¿Qué tiene que ver Beasley con este rancho? Actúa en nombre de la sobrina de Gainer, que está viviendo en su casa. No lo creo. No me interesa lo que creas. Coge tus cosas y lárgate. ¿Qué os había dicho? Mulvey está compinchado con Beasley. Eso parece. Tienen vigilada a Alice Gainer y planean colgar al único hombre al que ella pediría ayuda. Voy a ir a Cameron a sacar a Brett Dale de la cárcel. ¿Quién me acompaña? Cuenta conmigo. ¡Y conmigo también! Vosotros dos, id delante. Beasley controla el pueblo y habrá disparos si aparece alguien de este rancho. Decidle a Dale que iremos hacia medianoche. Que esté preparado. Vamos, chicos. ¿Dónde estás? Venga, vámonos.
Declaración de propiedad. Aquí tiene. Preparado para que lo archive. A mi nombre. ¿No cree que sería mejor que usted mismo se ocupara de esto? No, usted puede hacerlo. ¿Sabe que cualquiera puede reclamar el rancho ahora? Es como tierra de nadie. Sí, pues mañana me iré a vivir allí. Usted ocúpese de que quede registrado en la oficina de propiedad. Llevo mucho tiempo detrás de ese rancho y no pienso perder la ocasión de conseguirlo ahora. Está bien. Un momento. ¿Qué tal, Brett Dale? No está causando problemas. Bien. Y tras un forcejeo iluminado por el crepúsculo, los hombres se alejaron a caballo mientras la silueta del ahorcado se recortaba contra el cielo del atardecer. Ah, el tipo que escribió eso no sabía nada de ahorcamientos. Seguro que no debió ver ninguno. Vamos, siga a ver qué pasa de todas formas. Aléjate de esa celda. Brett me estaba leyendo una historia. Tienes que tener más cuidado si quieres ser ayudante del sheriff. ¿Cuándo va a hacer algo Beasley? Estoy más que harto de esperar que cumpla sus promesas. ¿Ves esto? Mañana lo tramitaré para Beasley. Una vez que se haga con el rancho de los lagos, habrá dinero de sobra para ti, para mí y para todos. ¿Qué hay de la sobrina de Gainer? Está vigilada. Se quedará aquí en el pueblo con la señora Forney. Pronto se arreglará todo, querida. Yo mismo estaré en el rancho para darle la bienvenida a lo que espero que sea su hogar para mucho, mucho tiempo. Gracias. Venga, querida. De que mañana la lleven al rancho. Gracias, señor Beasley. ¿Ya está? Oh, ¿puedo hacer algo más por usted? No, gracias. Usted y la señora Forney han sido muy amables. No tiene importancia. Ha sido un auténtico placer. Lo sé, señor Beasley. Pero no quiero abusar de su hospitalidad más de lo necesario. No se preocupe. Usted es como uno más de la familia. Empiezo a considerarla así. Quiero decir, como alguien más de la familia. Pero... puede sentirse aquí como en su casa. Como si fuera de la familia. Seré bueno con usted. Pensé que le gustaría algo de fruta, señorita Alice. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡No metas ruido! ¡Eh, Brett! ¡Brett! ¡Cállate, cállate! ¡Van a oírnos! ¿Y qué vamos a hacer?
Tengo que pensar en algo. ¿Que el sheriff nos encierre también? Ha sido sin querer. Brett. 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 Te sujetaré. Vale. Brett. ¡Brett! ¡Escucha! ¡Brett! Matt y los chicos van a venir a sacarte de ahí, hacia medianoche. Bien. ¿Sabes dónde está Alice Gainer? Sí, en casa de Beasley. Tenéis que sacarla de allí cuanto antes. Pensaré en algo. Dile a Matt que se encargue de llevarla al rancho antes de preocuparse por mí. ¿Viene alguien? ¡Súbeme, Vic! ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Hey! ¿Qué hacías ahí? ¡Mike! Que me diga quién mató a Jim Gainer. Beasley le mató. Yo no tuve nada que ver. Nada que ver, se lo juro. Mike, entre aquí. ¡Quieto! ¡Mike! ¡Quieto! Necesitaré esto también. No tenemos tiempo de presentarnos. Nos envía Brett Dale. Tenemos que llevarla al rancho inmediatamente. Son sus órdenes. Beasley va a intentar quedarse con el rancho mañana. Tiene que estar allí. ¿Vendrá con nosotros? ¡Alice! ¿Está bien, Alice? Tendrá que bajar por la escalera. Yo la ayudaré. Súbase ahí. Se vaya. Ella no te quiere. Estás loco por ella. ¡Quita de mi camino! No, llevo 20 años cuidando de ti. No me extraña que estés hecha una vieja. ¡Clint! ¡Clint! Escuchad. Ya sabéis para qué estáis aquí. Y sabéis lo que significa. Buscad a esa chica y traedla aquí, aunque tengáis que registrar cada casa del pueblo. Vamos.
En marcha. Unos hombres se dirigen hacia aquí. Dale ha huido de la cárcel. ¿Eh? Que vengan. Les estaremos esperando. ¡Vamos, muchachos! Big Boy. ¿Sí? Ve al otro lado del pueblo. Busca mi caballo y ve por los muchachos que vienen del rancho. ¡Que sigan adelante! Intentaremos coger esa carreta. Y si no lo conseguimos, aguantaremos lo que podamos en el almacén. ¡En marcha! No sé qué decir, Dale. Yo sí. Pero tendremos que esperar a tener más tiempo. Vamos. Se dirigen al almacén. ¡Vamos! Poneos a cubierto, muchachos. Hay que rodearlos. Vosotros id por ahí. Nosotros iremos por aquí. Cárgalo. Hay una trampilla en ese tejado. Tex, sube ahí y dispara desde arriba. Red, tú por detrás. Y no hagáis daño a la chica. ¡Little! 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 Pon cajas contra esa puerta. Yo cubriré la ventana. Voy a quemarle vivo. ¡Eh, tú! Tiran esto. Vamos, yo te cubriré. ¡Luke! ¡Coge esa antorcha! Muchachos, ya le tenemos. No lo dejéis escapar. Adelante. Venid conmigo. Little, sácala por la puerta de atrás. Yo os cubriré. ¡Bravo!
¡Vamos a colgar! ¡No! ¡Sí! ¡Nada! ¡Agárralo! ¡Vamos, Big! ¡Eso es! ¡Sigue ahí! ¡Bien, bien! Sabía que algún día lo conseguirías. No te lo tomes muy a pecho, Rod. Oh.